Con el propósito de crear una estrategia con la comunidad de terrazas del puerto Comuna 7 para resolver inquietudes y dudas en esta zona vulnerable, se creó un diálogo directo con los habitantes y crear de esta manera una sana convivencia en la ciudad. Llegando a la comunidad para seguir ofertando nuestros servicios, que la comunidad se dé cuenta que no hemos parado y que seguimos trabajando en pro de ellos. Que la Policía Nacional pueda mostrar su oferta, ya que ellos también son un pilar fundamental en el desarrollo de todas nuestras actividades. Hay que tener en cuenta que las actividades de nosotros van enfocadas a población vulnerable y población víctima. Uniendo fuerzas entre Administración y Policía Nacional, el intendente, quien hizo parte de esta actividad, recalcó la importancia de estas charlas y visitas brindadas a esta urbanización. A fin de traerle a la población, a la ciudadanía de acá de Terrazas del Puerto, toda la oferta institucional de nuestras corporaciones. En diferentes aspectos, áreas de trabajo, la Policía Nacional da a conocer cuáles son los servicios y el portafolio institucional con el fin de ofertarle a la ciudadanía soluciones en materia de convivencia de ciudad ciudadana. Desde nosotros, la Oficina de Incorporación del Departamento de Policía de Magdalena Medio, estamos dándole a conocer qué convocatorias se encuentran abiertas en el momento. Estamos trabajando con la convocatoria de bachiller a patrullero. Esta es una convocatoria profesional donde los jóvenes se pueden inscribir con el fin de realizar un proyecto de vida en la institución. Los habitantes tuvieron la participación de expresar sus preocupaciones, donde lograron una respuesta manifestando que fue de gran aporte esta iniciativa. La administración hoy escuchó nuestras voces y esta jornada institucional de víctimas en la parte de paz y convivencia, el Centro de Convivencia Ciudadana, la Comisaría de Familia, escucharon también nuestra problemática y hoy se acercan. Es unas mesas temáticas que vamos a empezar a trabajar en Terrazas del Puerto y lo vamos a hacer por fase. Cada fase vamos a tener un tiempo pertinente para trabajar durante estos meses. Los habitantes de este sector, Comuna 7, tuvieron a su disposición la oferta institucional del Centro de Atención Regional a Víctimas, CRAP, del Centro de Convivencia Ciudadana y de la Policía Nacional.